Justamente hablando de la mujer, esta semana entrevistábamos a Paulina y decía que para la mujer es mucho más difícil en el mundo de la música. ¿Tú cómo ves el mundo de la música en estos momentos? ¿Sí es complicado para ustedes? Yo creo que es difícil si tú no eres peleona. O sea, tú tienes que echarle a la cosa, o sea, porque esto es un mundo al final que es dominado por hombres y tú tienes que dejar las cosas claras desde el principio y establecer tus límites y establecer qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que quieres y dejárselo claro a la gente para luego no decepcionar, porque las mujeres nosotras siempre tendemos a hacerlo, ay sí, bueno, si no quiere, ok, está bien, no está bien, tienes que ir a por lo que a ti te gusta y si no te lo dan, vete con otra persona. ¿Tú te meterías en la música urbana? ¿Harías reggaetón? Pues no sé si haré reggaetón o no, yo ya he cantado con Yankee, he cantado con Wisin, he cantado con Maluma, he cantado con toda esta gente. So, no sé, digo, al fin y al cabo yo a lo que sea que yo cante siempre le voy a poner lo mío, ¿entiendes? Yo no sé rapear, ¿entiendes? Pero sí te puedo cantar encima un reggaetón y que quede guay, ¿sabes? Claro, yo me meto donde sea. El mote de la española más mexicana se lo dieron a Rocío Dúrcal en los 80s. Para mí si hoy pienso en la española más mexicana es Natalia Jiménez. ¡Ay, gracias! ¿Te gustaría llevar ese mote? ¿Crees que lo tienes? Bueno, eso yo no puedo decidirlo, solo debería decidir el público mexicano, pero obviamente para mí sería un honor y un orgullo porque siempre me he sentido más identificada con el mariachi, con las rancheras, con la música de banda y con todo que con el flamenco. So, sí, me siento bastante mexicana, si me lo permiten. Pues que te vaya muy bien con la comunidad gay, como te ha ido en todos tus proyectos. ¿Ya viene tu disco? Ya dentro de poquito, voy a estar sacando un sencillo muy pronto y el disco pues ya veremos para cuándo, porque ya ves que la música ha cambiado, aquí esto es sacar canciones ya. ¿Pop, mariachi, para dónde? No tengo ni idea. Pero ya viene. Pero de que viene, viene. Gracias, mi amor. Gracias, corazón. Qué lindo. A Natalia le vale como habla, ella dice lo que piensa, ella es directa. Además, quiero comentarte que dijo justamente al encuentro en la comunidad gay que ella en su momento, cuando era más joven, ella era heteroflexible porque se había metido con cualquiera. Aclárame ese concepto, heteroflexible. Sí, era heterosexual, pero flexible. ¿Para dónde fue la marea? Y justamente en el encuentro de la comunidad gay que tuvo en el Pride este fin de semana en Los Ángeles, escucha nada más lo que dijo al llegar al escenario. Vamos a verlo.